¿Cómo está? Mi nombre es Catherine Estrella. Por si no me conocen, bienvenido a mi canal. Me mordió. Y bueno, chicas, el día de hoy quería enseñarles cómo yo hago mi rutina de lavado de pañales ecológicos. Tengo mi bebé comiendo en este instante. Y ya pues, hoy día les quiero enseñar cómo hago yo mi rutina de lavado de pañales ecológicos. He visto muchos videos semejantes a lo que yo estoy haciendo, pero yo lo hago con una diferencia y ya lo van a ver en el siguiente clip. Y pues eso es todo y espero que les guste mucho, que les ayude mucho y comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicas? Pues hoy día me toca lavar pañales y pues yo los tengo guardados acá pues para que los olores se vayan y yo lo tengo en aire libre. Y pues aquí los tengo todos mis pañales. Hoy día se acumuló, bueno, en esta semana acumulé muchos pañales y pues les quiero mostrar mi rutina de lavado. Chicas, un consejo, si tienen un pañal con popó, los que yo les dije en an videos anteriores es que tengan un filtro. Este filtro va a ser de que tú agarres solamente el recipiente que es de popó, los heces, agarres así y los botes a la basura o solamente esto deseches y esto lo puedes lavar si tú deseas, si no, no. Y ya pues el pañal queda limpio, ya no es necesidad de que te esté tallando aquí los costados donde se mete a veces la popó y todo eso. Y esto ya lo metes así como si estuviera solamente hecho pipí. Ahora lo otro que vamos a hacer es separar los filtros de los pañales, sacarlos todos, todos, todos. Y no se te ocurra poner el filtro con el pañal junto porque no hay una buena lavada. Y pues lo pones a tu lavadora. Y así vamos a estar poniendo todos los pañales. A mí me toca poner todos. No se te ocurra poner con restos de popó porque lamentablemente mancha todos los pañales que solamente tienen pipí. Metemos todos también los pañales de bolsillo, pero no, si ustedes tienen cubierta, yo no tengo cubiertas, no me gustan mucho. Te recomiendo que no las metas porque ya que tienen una tela delicada que se llama, no sé cómo se llama solamente tienen esta tela y esta es muy delicada, esta no puede estar tallándolo a cada momento. Bueno, vamos a meter todo y los filtros tampoco te recomiendo que los pongas en la lavadora porque pues se comienzan a estirar y todo eso, ya se comienzan a dañar. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa. Las gasas también las pones sin ningún miedo. Recuerden enjuagar, chicas, les digo esto de nuevo porque yo tonta en mi experiencia antes los metí así, los lavaba así todo juntos. Algunos sí que los lavaba a manos, otros no. Sacas todos los filtros, no se te ocurra meterlos con filtros y ya. Te puedes conseguir un cepillito como estos para sacar la popó del pañal y estar así solamente raspando y ya. Es muy bueno. Yo lo usaba mucho este cepillo cuando yo lavaba a mano. Lo usaba bastante. Yo aquí lavo mis filtros a mano. Es preferible lavarlos a mano. Yo aquí los lavo. Chicas, ya puesto ahí. Cerramos nuestra lavadora y hacemos solamente apretamos solamente para un enjuague, perdón, un enjuague y una o dos, lo que tú desees,
Y esto es para que solamente se salga la pipí de los pañales, o sea, es como un enjuague previo antes del lavado. Yo les recomiendo muy bien, mucho que hagan siempre el enjuague. Esto es muy importante para que no huela mucho a pipí, porque eso es lo que pasa casi siempre cuando solamente haces el lavado de frente. Y haciendo esto, vamos a encenderlo solamente para enjuague. Le hacemos un enjuague o dos. Yo en lo personal lo hago solamente uno y está perfecto para mí. No tengo olores en mis pañales, de pipí ni de popó, así que a mí me va perfecto. Ojo, esto es sin detergente. Pues chicas, ahí vemos cómo ya comienza a llenar el agua del tanque. Y pues ahí va a comenzar el enjuague y nos vemos para el lavado. Pues ya me avisaron que ya se relavó, no, perdón, ya se enjuagó. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el detergente de tu preferencia. Detergente de tu preferencia, tú pon lo que tú creas conveniente, o sea, lo que tú atacas más. Yo pongo este de acá en polvo y configuramos el lavado. Aquí yo ya configuré el lavado, lo puse rápido y yo mayormente enjuago con tres enjuagadas. Y hago dos y secado medio, perdón. Y ya así comenzamos a lavar los pañales. Ya lo lavan con detergente. El primero fue solamente enjuague. Y así pues, chicas, comienza el lavado. Ahora vemos que ya sale con el detergente. Pues, y de lavar todo, chicas. Y ya yo creo que eso es todo. Es todo lo que yo hago en mi rutina de lavado. Y espero que es algo muy fácil en una lavadora. Y pues eso es todo lo que yo hago, chicas. Y pues bueno, chicas, ya terminó de lavar. Quedó casi seco. Espera, mi amor. Sí, y esto ya lo ponemos en tina y lo tendemos al sol. Pues ya sí, vamos a tenderlo al sol. No se olviden que al tenderlo al sol, él siempre seco para el sol. Y este material que retiene para la sombra, así. Bueno, chicas, eso es todo y bye bye. Cuídense mucho y diga que las quiero mucho, mucho, mucho. Yo y mi bebé los queremos mucho a todas. Chao.